I won't waste my time no more. Don't got the patience. I guess it's back to the basics. I can't go back broke, oh no. Bueno, mi gente, bienvenidos aquí a otro video más en mi canal. Hoy no voy a estar trabajando, hoy voy a estar mostrándole un poco de los proyectos que hay aquí en el taller. El adelanto del Mustang azul, que ya está pintado, como ustedes vieron en el otro video. Voy a mostrarle el BMW M3 verde, que ya lo que falta es hacerle algunos detallitos. También voy a mostrarle un Jeep Wrangler, anaranjado, tiene un color bien lindo, que tiene una reparación mínima. Vamos a pintarle bonete, parrilla y guardalodo, y vamos a cambiarle unas extensiones en los bumpers. Hoy no voy a estar trabajando, hoy estoy limpiecito. Así que nada, vamos a empezar por aquí, por el BMW, para mostrarles cómo va quedando. Ya se comenzó a pulir. Todavía falta darle más cariño, pintarle los aros. Y esto aquí, voy a darle otra retocadita a la parte de arriba del área del baúl, porque esto lo habían montado spoiler y no me percaté que tiene los boquetitos y se le nota un poco. Eso tengo que repararle eso para pintarle la parte de arriba. Pero ya, como pueden ver por aquí, ya el carro está brillando bastante bien, tiene las tres pasos de 3M, pero todavía falta darle más cariño todavía. Y pues montar los otros focos, parrilla. Déjame mostrarle los bumpers para que ustedes vean cómo los pinté. Este es el bumper de al frente, ya está pintadito, como ustedes pueden ver. Lo único que falta es pintarle las varetas, que van en negra satinada. Pero miren este detalle, esto no lo hace todo el mundo. Miren, yo lo pinté por dentro negro. Estos detalles no se ven, pero es lo que me hace a mí diferente ante todos. Así que este detallito se ve de lo más cool, como yo digo. Aunque no se nota. Como vieron, el bumper del frente ya está pintado, pintado por dentro. Ahora lo que falta es pintar las varetitas negras que van aquí y empezar a montarle fog lamp y todo lo otro. Déjame también mostrarle los rocker molding, los flares de los lados abajo del BM. Ya están pintaditos. Esto se me había dañado porque yo los pinté y me fui. Y entonces la cabina, hay una área que gotea, se está mojando, tengo que sellarla. Y le cayeron todas esas gotas aquí, yo no estaba, y cuando vine al otro día que lo veo, estaba todo marcado y tuve que pintarlo de nuevo. Entonces, pinté las dos. Esta aquí. Y esta es la otra. Miren cómo quedaron. Nuevas de paquete. Entonces, estas son las tapitas que van aquí. Son cuatro. Van dos en cada lado. Y esto es la tapita del bumper de atrás. Vamos a darle el bumper de atrás. Yo creo que se va a ver medio oscuro ahí, ¿verdad? Pero eso no importa. Tengo hoy de camarógrafa a mi esposa. Está atrás de la cámara, mi amor. Gracias por estar ahí ayudándome. Miren, el bumper de atrás es este. Miren, también pintadito de negro, satinado por dentro. Son detallitos que nos hacen diferentes. Aquí la C10, ya mismo la vamos a estar trabajando. Les voy a mostrarle ahora el Mustang, el del 2000, el azul, que pintamos. Esto no es un Junker, estos son mis proyectos. El Mustang está aquí ya cogiendo agua, sol y sereno, porque a mí no me gusta pulirlo rápido y entregarlo. A mí me gusta dejarlos por lo menos una semana, para que ese clear cure, como uno dice, para después entonces darle detallado y pulirlo. Todavía faltan los bumpers, que se los voy a mostrar ya mismo, que están en la cabina. Y pintar, esto lleva un molding aquí arriba, pintar eso, pintarle lo de aquí. Este detallito yo se lo hice, esto lleva aquí como un metal, pero entonces cuando le poníamos la pieza, el scoop que va aquí, se notaba pues unas líneas aquí feas, entonces lo que hice fue que lo piqué. Y ahora vamos a pintar eso de negro allá para que no se note. Entonces, pues nada, ya así va quedando el carrito.
También se le pintaron las entrepuertas a este carro. Miren, por aquí. Todo esto está pintadito bien chévere. Falta todavía, como les digo, corregir y pulir ciertas cositas. Entonces, pues acá está igual prácticamente. También se le picó aquí. Pues nada, se está dejando ahí por lo menos, como les dije, una semana, semana y media, para que el cliente cubra y luego pulirlo, darle el ensamblaje, montarle foco, bumper, parrilla, todo lo otro, para terminarlo. Entonces, este Jeep es el que les estaba hablando. Miren, aquí tiene un pequeño damage, como yo digo, ahí. Entonces la parrilla, pues nos trajeron otra. Vamos a hacerle un diseñito bien chévere. Y vamos a arreglarle aquí el guardalodo. Ven que aquí está doblado, hay que repararle esto. Entonces, esto, como pueden ver, este color ya aquí desmereció y está bien diferente. También se le va a pintar para macharlo con este color. Solo vamos a pintar esta pieza, bonete, guardalodo, parrilla. Y entonces los bumpers se le van a poner unas extensiones que son como más cortitas, que también nos las trajeron. Y ya prácticamente eso es lo que le vamos a hacer. Este no es un chivo gravy, como le dicen por ahí, no tiene mucho trabajo. Y pues todo lo otro, como ustedes saben, los proyectos, los dos chargers, no sé si los había mostrado en otros videos, pronto en algún momento se irán a trabajar. Aquel es para piezas y esta es la onda de pista que vamos a hacer también, poco a poco, en su debido momento. Pues déjame buscar las llaves, porque sé que la parrilla está aquí en el Jeep, para mostrársela y ustedes vean de qué le estoy hablando, para que tengan una idea. Vamos allá. Gente, voy a mostrarles la pieza del Jeep que yo le comenté. Miren, esto es la pieza que va, es como un bracket, un soporte que aguanta el flare como tal, que el flare es ese que tengo aquí, que está bueno, no está roto, pero él rompió esta pieza adentro. Y entonces estas son las extensiones que van a ir en el bumper. Ven que son cortitas, como un estilo diferente. Eso se le va a poner. Y déjame mostrarle la parrilla, la vieja. Ven dónde está rota, pero por lo menos el foquito de aquí está bueno, el emblema de Jeep, y esta gomita la rompió también. Esto es parte de lo que es del Jeep. Ustedes habían visto el Celica, el proyecto del Celica. Si son suscriptores nuevos y todavía no saben qué es esto ni qué es esto, pues son mis proyectos, son carros que se van a montar poco a poco. Y esto va a ser un Celica que va a ir white body, con una goma gigante atrás, así. So, en su momento también se estará trabajando y estaré subiendo videos aquí al canal. Pues vamos a mostrarle la parrilla que le vamos a montar al Jeep. La tengo por aquí. Esto que está aquí. Esta es la parrilla, en el abierto. Porque el pana mío me mandó una foto de cómo era. Pero voy a mostrárselas a ustedes para que la vean. Miren, pues esta es la parrillita que va a ir ahí. O sea, yo creo que es la que le llaman la parrilla de Angry Bird, porque ve que está como mirando mal. Entonces, esto va aquí. Y entonces se va a pintar esta área de anaranjado con esta área por aquí anaranjado, y todo esto se va a dejar negro. Entiendo que es de esto anaranjado y de aquí para acá. Todo esto, tengo que ver bien la foto que me enviaron. Y todo esto se va a quedar en negro. So, miren, ve que hace que se vea como mal, mirando mal. Se ve brutal, ¿verdad? Me gusta. Pues esta es la parrillita que va a ir ahí. Así que a guardarla. Voy a mostrarles los bumpers del Mustang, de este azul, que los tengo en la cabina. Entonces así les muestro cómo va quedando los bumpers. Ya lo que falta es, si acaso, darle una rectificada al bumper del frente, y el de atrás ya prácticamente está. Vamos a mostrarles aquí para que vean. Entonces, vamos a prender las luces del bumper del frente y el bumper de atrás. Al bumper de atrás también lo trabajo.
So, este es el bumper left, me voy a buscar el bumper, porque yo dije que estaba el bumper aquí. Yo les dije que el bumper left de atrás estaba aquí y no estaba. Este es el bumper de atrás. El Mustang. Miren, ya está listo. Ya esto se eligió con el 10800. Ya lo que falta es tirarle pintura. Tirarle pintura. Y queda. Entonces, mira, estas son las varetitas de los bumpers del BM. Que yo las comencé a pintar. Pero todavía falta una. Como que una lijita en algún área por ahí. Esto es del bumper de atrás. Y este es el diffuser de abajo. Que va en el bumper también. Lo vamos a pintar. Y este es el bumper del frente del Mustang. Que todavía falta lijarlo. Y corregirle uno que otro detallito. Pues este video es para mostrarles solamente lo que se está haciendo. Un update de las cosas que estoy haciendo aquí en el taller. Cómo va el Mustang, el BM. Bueno, pues como ustedes saben, mi objetivo no es tener mucho volumen de carro ni trabajo. Porque aquí lo que se produce es calidad. Y pues para producir una buena calidad, eso toma tiempo, toma muchas horas de trabajo. Y pues yo soy solo, so más tiempo me toma. Así que nada, lo que quiero es sacar un buen producto en ese BM, en el Mustang. Y que esos carros cuando salgan a la calle se sepa que salieron de aquí, de este taller. Y pues ese es mi enfoque, mi objetivo, mi satisfacción con cada persona que viene aquí. A que los trabajos salgan, miren, de show. Aunque tomen un poquito de tiempo, pero pues a veces no podemos hacerlo muy rápido para que salga, mira, perfecto. Nada, eso es todo por este video, un video corto. Viene el de Noé, miren cómo están las nubes, va a llover. Así que, como les digo, era para darle un update. Que ustedes vean cómo van las cosas aquí en el taller y qué es lo que se está haciendo. Así que nada, nos vemos en el próximo video, mi gente. Se me cuidan y bendiciones.